Hoy presentamos Nada de Jane Teller, capítulo 6. Me costó 3 días encontrar el punto débil de Gerda, y durante esos 3 días fui terriblemente amable con ella. Nunca me había preocupado de Gerda. Tenía esa forma de escupir cuando hablaba, y todavía más cuando se reía, y además lo hacía continuo. Aparte, se pegaba siempre a Rique Úrsula, y no la dejaba en paz, y ella era mi mejor amiga, y además era muy especial. Aparte de sus 6 trenzas azules, vestía solo de negro. Si mi madre no me hubiera saboteado todo el tiempo con compras de ropa coloreada, también yo me hubiera vestido solo de negro. Tal y como estaban las cosas, tenía que conformarme con un par de pantalones negros, 2 camisetas negras con chistes en inglés y un par de jerseys de lana negro que daba demasiado calor a principios de septiembre. Pero ahora, todo giraba en torno a Gerda. Cambiaba la goma de pelo con la suya y le susurraba cosas de los chicos y le confesé que me gustaba mucho el gran Hans, lo cual no era ni mucho menos cierto, pero aunque no hay que mentir, esa mentira era lo que mi hermano mayor llamaba fuerza mayor, de cuyo significado no estaba del todo segura, pero que en todo caso implicaba que precisamente en ese momento se tenía autorización para decirla. Los primeros 2 días no saqué mucho provecho del ardid. Gerda no parecía tener especial debilidad por nada, o quizás me había desenmascarado. Tenía unos cromos viejos que le había regalado su abuela, pero sabía que no había jugado con ellos desde que iba en quinto. Después me enseñó una fotografía de Tom Cruise por el que estaba arrebatadamente loca y al que besaba cada noche antes de acostarse. También tenía una pila completa de revistas románticas con médicos que besaban enfermeras y después vivían felices el resto de sus días. Tengo que reconocer que a veces hubiera deseado que me las prestara, y seguramente Gerda habría derramado 1 o 2 lágrimas si hubiera tenido que deshacerse de ellas, pero aún así, eran fruslerías y en el fondo nada importante. No fue hasta el tercer día cuando di con ello. Descubrí su punto débil cuando estábamos sentadas en la habitación de Gerda bebiendo té y escuchando una cinta que su padre acababa de regalarle. Los 2 días anteriores habíamos estado en la habitación que Gerda tenía en casa de la madre, repleta de objetos típicos de chica y chucherías. Ahora estábamos en la habitación que Gerda tenía en casa del padre, con quien vivía semanas alternas. Y lo que convertía la habitación de casa del padre en especial no era ni el equipo estereofónico, ni el sillón de plástico inflable, ni las fotografías de ídolos que colgaban de la pared. No, porque todo eso también lo tenía en casa de la madre. Era que en la esquina había una jaula gigante con un diminuto hámster. El hámster se llamaba Oscarito, y Oscarito fue lo que al día siguiente le dije a Gerda que debía aportar al montón de significado. Gerda lloró y dijo que se chivaría de lo del gran Hans. Ay no, cómo me reí cuando le conté que era mentira y solo fuerza mayor. Eso la hizo llorar todavía más, profiriendo a la vez que yo era la persona más infame que conocía. Y después de 2 horas de llanto y todavía en un estado de total desconsolación, estuve al borde del arrepentimiento y pensé que quizás tuviera razón. Pero entonces miré mis sandalias verdes en lo alto del montón y no me rendí. Rique Úrsula y yo acompañamos a Gerda a recoger a Oscarito. No había que brindarle la posibilidad de escapar. Su padre vivía en una de las nuevas casas adosadas de ladrillo y de color marrón grisáceo, especialmente las partes con cemento, con grandes ventanas correderas en todas las habitaciones. Estaba situada en el otro extremo de Thayering, donde no hacía mucho había habido prados y corderos grises pastando. Que estuviera situada en el otro extremo de Thayering hacía el trayecto largo y pesado, pero la dificultad más importante eran las grandes ventanas. El padre de Gerda estaba en casa y tuvimos que sacar a Oscarito a escondidas. Es decir, Rique Úrsula se quedó dentro de la habitación mientras yo permanecía afuera y ella me entregó a Oscarito y yo lo metí en la vieja jaula oxidada que habíamos encontrado para el caso. Gerda se quedó de pie, sollozando en un rincón de la habitación sin querer ayudar en nada. «Cállate ya», le dije al final, cuando ya no podía resistir sus sollozos. «¿O será un Oscarito muerto el que vaya a parar al montón?» Esto no la hizo callar, pero al menos suavizó el lloriqueo hasta un punto soportable y salió de la casa sin que el padre albergara sospecha alguna. Oscarito era blanco con manchas de color marrón y en realidad bastante gracioso con sus bigotes temblorosos
y yo me sentí muy aliviada pensando que no sería necesario cargármelo. La jaula, como contrapartida, era pesada y de engorroso manejo, y el trayecto hasta la cerrería fue interminable. Deberíamos haberle pedido prestada la carretilla de los periódicos al piadoso Kai, pero no lo hicimos, así que tuvimos que compartir la carga con Gerda, y no había ninguna razón para que ella no asumiera su parte del dolor de hombros igual que Rika, Úrsula y yo. Nos llevó mucho rato llegar al descampado y a la cerrería con Oscarito chillando todo el trayecto, como si creyera que yo iba a matarlo de verdad. Pero al cabo de un buen rato, llegamos y pudimos deshacernos de él y de la jaula en la penumbra pasada de la puerta. Le dimos permiso a Gerda para que acolchara la jaula con serrín viejo y tras darle a Oscarito una ración extra de pienso y colocarle un cuenco con agua fresca, trepé por la escalera y deposité la jaula en todo lo alto del montón. Me bajé, aparté la escalera un poco y admiré el montículo con la jaula que parecía una estrella un poco torcida ahí en todo lo alto. Y fue cuando me di cuenta del silencio que embargaba la cerrería. Silencio. Más silencio. Silencio absoluto. Había tanto silencio que no pude evitar de repente advertir lo grande y vacío que era el edificio por dentro, la cantidad de hendiduras y grietas que podían adivinarse en el suelo de cemento debajo de una capa de sucio serrín, lo densas que eran las telarañas que colgaban de pilares y vigas, la cantidad de agujeros que habían en el techo y los pocos cristales que quedaban enteros. Desplacé la mirada de una punta a la otra y finalmente miré a mis compañeros de clase. Ellos continuaban en silencio y la mirada fija en la jaula. Era como si Oscarito provocara algo en el montón de significado que ni mis sandalias verdes, ni la caña de pescar de Sebastián, ni el balón de Richard habían conseguido. Yo estaba orgullosa de mi ocurrencia y por eso me molestaba que los demás no demostraran admiración. Fue Olé el que me salvó. ¡Diantre! ¡Qué montón de significado! Dijo con énfasis, mirando primero a Oscarito y después a mí. Me pregunto si Pierre Anton podrá luchar contra todo esto. Se unió el gran Hans y nadie lo contradijo. Tuve que morderme la lengua para no enrojecer de orgullo. Eran las tantas y la mayoría de nosotros teníamos que irnos a casa, a comer. Echamos una última mirada de admiración a nuestro atiborrado montón y acto seguido, Sophie nos alumbró y cerró la puerta después de que saliéramos todos. Jan Johan colocó el candado y nos apresuramos hacia casa, dispersándonos en todas direcciones. Ahora le tocaba a Gerda. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Slowly take a step today.